Los socialistas de Castilla y León tenemos una fortaleza incuestionable en este momento, la que nos da el haber obtenido un inmenso caudal de confianza de los castellanos y leoneses, pero con humildad, con mucha humildad, dirigiéndonos con honestidad a nuestros vecinos, trasladándoles la realidad de lo que defendemos por convicción. Es decir, vamos a las elecciones fuertes, con humildad. Y con palabra. Porque lo que no puede ser es lo que en agosto el señor Mañueco decía era imparable. Es que la semana pasada fuera imposible. Pues bien, ahora que ya saben que ya pueden, les exigimos inmediatez y agilidad. Pónganse a trabajar. Les exigimos que no pase de mañana mismo, en primer lugar, una vez que conocen que las entregas a cuenta van a llegar. Implantar con inmediatez la jornada laboral de 35 horas para nuestros funcionarios públicos, que recae fundamentalmente en la sanidad y en la educación, ni más ni menos. En segundo lugar, que cumplan con el compromiso de instalar la radioterapia en todas las provincias de Castilla y León. Y en tercer lugar, el compromiso irrenunciable de la reducción de las listas de espera. Los socialistas no entendemos. Eh, ni queremos obtener el poder a costa de todo y de todos, como las derechas en Castilla y León. Nosotros tenemos principios y convicciones que respetamos. Tenemos líneas rojas que nunca cruzaremos, como bien ha demostrado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Pedro Sánchez jamás se haría un mañueco e Igea. Alme delante lo que sea, que yo lo firmo.